fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es radio. Las 3 y 7 minutos de la tarde, las 2 y 7 en Canarias. Menudo programa les hemos preparado hoy en Fútbol de Radio. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. ¿Te das cuenta? Bueno, por supuesto te das cuenta porque lo has organizado tú. Que a mi derecha tengo de azul celeste al ala celestial con Juan Pablo, Juanma Rodríguez. Muchas gracias. E Isidoro San José, buenas tardes. La BBC. Buenas tardes. La BBC. El ala celestial enfrente del ala infernal, Petón y García, buenas tardes. Buenas tardes. Que habéis venido cada uno de un color, uno de verde pistacho, el otro multicolor. Esos colores que ya no se saben cuáles son, ¿verdad? Efectivamente. Ya efectivamente. Han cambiado toda la vida. Ahí está. Que le has puesto el del Madrid. Oye, a ellos, no, es que es del Barça. No, sí. Se lo ha puesto a España. Creo que es un... Que es por celebrarlo, ¿no? Es muy bonito para el fútbol español. Que como os decía antes, que aparte de felicitar al Madrid por el título, yo estoy preocupado porque igual no hay mundial, ¿eh? O sea, que tú te crees que el único... Oye, que a la FIFA no manda a nadie en la FIFA. El mundial que va a ganar España este año es el mundialito del Real Madrid. No, no, digo, hablo de la selección. Que es que vosotros creéis... La FIFA no manda a nadie por encima. Ningún gobierno ni nada. Y si estos están trabajándose el tema de Villar. Bueno, mira. Que dicen que ha intercedido. Luego hablamos de eso. No, podemos hablar ahora. Mira, no, quiere felicitar. Primero saludar, felicitar la Navidad a todo el mundo. No, la Navidad no. Felicitar la Navidad a todo el mundo. Felicitar la Navidad a todo el mundo. Felicitar la Navidad a todo el mundo. El Barça ganó. Pero el Atleti Madrid ha hecho esta semana... El Atleti Madrid ha hecho algo muy importante. Pero bueno. Porque el Valencia perdió. El Madrid no puntuó. El Madrid no puede... Y por lo tanto, ahí estamos. ¿Qué forma más se está extraña? Hablando en todos los medios, que es ya hasta irritante. El Madrid a 11 puntos, no sé qué, no sé cuántos. Hasta que ya el señor Valverde tuvo que decir, oiga, mire usted, muy bien. O sea, me preguntan ustedes por el Madrid 27 veces. Pero entre el Real Madrid y el FC Barcelona están los señores del Valencia... Y unos que les han adelantado, que van de rojo y blanco, que es el Atlético. Hemos llegado a la locura absoluta, que es que sobre el himno del Madrid, la felicitación que nos hace hoy Petón es esa. Me parece... Yo no jugué esa competición y por lo tanto no hago pasillo. Me parece... Dice, ya te dejo hablar, es que jugando tan mal como está jugando el Atleti solo se puede ser campeón. Sí, sí. Eso es evidente. Eso es así. Me parece que lo que... No hemos visto campeonatos de gente que ha ganado 1-0 y 1-0. Me parece que lo que esto demuestra es que en la del Atlético de Madrid, como en todas las aficiones, hay dos, lo que dicen ahora los modernos, sensibilidades. Sí. Tenemos, por favor. Hemos estado toda la mañana preparando la entrada, Rodríguez. Estoy hablando. Preparando la entrada a Sardinilla. Aquí tenemos el ejemplo de un caballero. ¿Te quieren cantar? De un gentleman, de un auténtico señor del fútbol y del deporte, que lo primero que hace es felicitar al Real Madrid y luego está Petón. Que se corresponde con... Yo no necesito ni tus pasillos ni tus paseillos. Pensé que nunca... suene, por favor, ese himno del Madrid. ¡Arriba! A mandar el control en tu programa, Pensé que nunca iba a estar de acuerdo con Juanma. ¿Qué me dices? Pero tengo que estar total y absolutamente de acuerdo en esta ocasión, porque nada, no le ha dado tiempo ni a saludar y ya está dándole leña al Real Madrid. Te da un abrazo. No, pero fuera de micrófono, tenía que haber sido público esto, hombre. Bueno, te doy un abrazo público. Desgraciadamente, eso ya es historia. Y este programa, esta semana, va a girar en torno no solo a un partido que hay el próximo sábado, que es importante incluso para los que como Petón o García son del Atleti, porque claro, se van a quitar puntos dos de los equipos que están luchando por que gane el Madrid. Ahora vamos a entrar en eso, pero el partido no es lo importante, Petón. Juan Pablo,
El partido no es lo importante. Si hay un superpartido, ¿qué hay en este programa? Artifin. Aparte de Artifin. Se ha vuelto loco. Movistar. Aparte de Movistar, una superporra. La cesta. Y atención, porque hemos roto el columpio, Juan Pablo. Madre mía. Para el ganador, y como habéis marcado ya aquí que solo es uno. Verás, el piso en Torrevieja, si es lo que no nos queda nada más. Estamos en ello. Atención, para el que acierte el resultado del Real Madrid-Barcelona, si es solo uno, todo para él. Si hay más, habrá sorteo. Tenemos, Juan Pablo. Cuéntame. Una botella de pago de Tarsis. Bien. Una botella de tinto aljibes. Qué barbaridad. Perdonad. Súper bien. Está muy bien, pero el bien es para lo que vendrá después. Eso, es muy bien, muy bien. El bien es para la cesta, que eso está muy bien. Qué barbaridad. Lo de la porra hay que prestar atención. Botella bien... pago de Tarsis. Ay, botella de tinto aljibes. Increíble. Lata de anchoa Santa María. Impresionante. Lote de ibéricos de tu jamón excelente. Directo. Maravilloso. Bien. Maravilloso. El paraguas con la bandera de España. ¡Hiperbólico! Que llevó Cifuentes y que. El día de la... sí, sí. Y que lo hicimos aquí. Anticiclónico. Y. La taza. La taza de libertad digital. La taza de libertad digital. Todo el lote navideño con ibéricos de tu jamón directo. Y el licor Federica. Y el licor Federica también. También para adelante. Juan Pablo, ¿qué te parece? Salvo en la cesta de... ¿Qué te parece? Oye, efectivamente. Es la Super Bowl, la Super Taza. Ahí está. Es la Super Bowl. La Super Bowl. La cesta Super Bowl. Sí. Hemos puesto a 7 personas a atender al teléfono. O a uno que vale por 7, por cierto, nuestra productora Laura Pons. Enhorabuena. Que ayer por la noche se adelantó un poco la niña, pero ayer por la noche fue mamá. ¿Y, yo, ¿cómo, y se llama la niña? Escucha, ¿cómo se llama Blanca, la niña? ¿No? Blanca. Blanca. Blanca, sí, Blanca jugosa, es que no como Artifín. Un beso fuerte para Laura. Blanca, Blanca, la niña. WhatsApp. Sabes que está casada Laura con el señor Rojo. Blanca y Rojo. Hasta ya, venga. Y yo mandando la WhatsApp diciéndole que el miércoles no puedo venir porque tengo la comida del Real Madrid. Del Real Madrid. La comida miércoles, el miércoles. Pan y agua, la comida pan y aguada. Sí, pero hoy es de los jugadores y tal, la comida. ¿Entre ellos? No lo entiendo. Hacer más que no, no entiendo. Pablo, ¿dónde hay que llamar para dar el resultado que ahora pediremos a nuestros contertulios? Oye, que por cierto, yo le quiero mandar especialmente un beso a Laura, que es fantástica y que se porta. Sí, señor. Que es una producción extraordinaria. Blanca se llama, ¿eh? Blanca. Muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Se llama Blanca. Blanca y Rojo de apellido. ¿Qué? Blanca Rojo. Que es muy bonito. 915739725. 915739725. Bueno, falta que el teléfono de Laura en directo para felicitar. Rojo a ti, Rojo a ti no te gusta mucho. Por ejemplo, está nuestro compañero. Sí, sí me gusta. Hoy nuestro compañero. Escuchad un momento, hombre. Atentos. Está nuestro compañero Asier Rivera recogiendo los números de teléfono. Entonces, escuchad que luego hacéis mal. Vamos a ver. Que nuestros oyentes den rápidamente. Sí, rápidamente, por favor, que sean escuetos, sintéticos, resumidos, etcétera. Que digan el resultado, que digan, oiga, pues va a ganar el Madrid 4-0, por ejemplo. Pongamos por caso. O el Barça va a perder 4-0. Bueno, en fin, que lo digan rápidamente. Y insistimos en lo de siempre, que no llame luego poniendo la voz de su cuñado. No. Que no vale, que no somos tontos. Se anotan los teléfonos. Y además les tenemos a todos identificados, a los cientos de miles de oyentes. Bueno, no, pero por favor, sean decentes. Y como se pasen de la pradera que les vamos conociendo, les metemos un hacker ruso. Ahí está. Vamos a la porra. A crujirlo. Sí, vamos a la porra. Juan, ¿quién apunta? ¿Quién hace de notario del reino? Yo. Juanma Rodríguez, resultado en el móvil. Juanma Rodríguez. Minuto de juego. Y por cierto, y lo digo en serio, ya lo sabéis. Piénsalo, ¿eh? Si dais un resultado y sois los únicos en dar ese resultado, el lote navideño. Voy a dar hasta goleadores. La Super Bowl. Eso es imposible. La Super Bowl. El mío lo va a dar mucha gente. Hasta goleadores. Venga. Juanma, Real Madrid, 6. Fútbol Club Barcelona, 0. Ese puede ser. Para ti es la cesta, sigue otro. Hat-trick de Cristiano. Hat-trick de Como Cristiano. Como dijo un gran periodista español que se antepuso a ti. Hit-track. Lo dijo en la radio en los primeros momentos. Dos de Benzema. Kovacevic ha hecho un hit-track. Y uno de Gareth Bale. Bien. ¿Cuántos has dicho que mete Cristiano? Tres. 3-2-1. Dos de Benzema. Y uno de Gareth Bale. Bien. Petón. Has apuntado 6-0. Sí, sí, 6-0. Petón. Me gustaría que fuera un 2-1 a favor del Real Madrid, pero va a ser un 2-2. Isidoro. 4-2.
Me gustan los partidos con goles. 4-2. Qué partidazo. No podemos negar que el Barcelona marca goles, ¿sí? Y el Madrid los va a marcar. Ha repartido los goles de distinto modo que yo. Hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir el viernes por la noche, porque si el Atleti gana al Español, los dos equipos ya saben que no se pueden andar con bromas. Entonces, yo voy a utilizar lo que ha hecho, lo mismo que Juanma, pero de otra manera. 3-3. Bueno, todos copéis mis 6, solo que lo distribuís de 3-3. Venga, Dieter, da el tuyo. Yo voy a dar el mío también. También hay que tener en cuenta lo que pase el jueves por la noche. 3-3. Porque si gana Junqueras, igual el Barça está fuera de la liga. Junqueras no sale, no le da tiempo. Son dos semanas. Pero Junqueras no sale para jugar de medio volante. Real Madrid 2, Barcelona 0. Bien. ¿Cero? ¿Sin gol? Sí. Y yo voy a decir Real Madrid. Empate. Tú vas a decir empate. Voy a decir... No lo digas. Juanma, déjale que estás... Qué manipulador eres, Juanma. Estás induciendo para que varíe el resultado. Pero que si él, siempre dice empate. Que él pensaba que era un empate... Y diga lo que te apetece a ti. Estoy absolutamente convencido de que el Madrid va a ganar, que voy a poner un 3-1. Estoy convencidísimo. ¿Por qué? Convencidísimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes tan claro? Porque tengo el pálpito. Porque he visto muchísimos clásicos en los cuales el Real Madrid llegaba así y el Barça llegaba mejor. El último fue el de Juan de Ramos, 2-6. Anda, Petón, vete a esparragar, hombre. No me cuentes rollos. No, sí, claro. López Caro, lo de Mourinho también. López Caro. Ese gol de Cristiano López de Mourinho. López Caro. Petón. Para la cesta está bien, ojo, no es cesta, es la Super Bowl. La cesta luego vamos a vender. Y por cierto, para productos que hay en la cesta y que también vamos a poder alcanzar con el pronóstico de un partido, convendría tener en cuenta un poco la envergadura de... Yo entiendo bien que como... Que sea objetivo. Va a recibir el jueves en es la objetivo, comida. Una vez está mucho más gorda que los objetos que se va a poder llevar, pues la desdeñe tan tranquilamente con el 6-0 que porque da. Tú en la del pero, en la del Atleti, tú no, nada, ¿no? Yo no pillo. Ah, amigo, ya. Cero. Claro. Ni a la comida. El Huesca tampoco. ¿No vas a la comida del Atleti? No hay. ¿Te han invitado a la comida del Atleti? No. Pues entonces, ¿cómo vas a ir a una comida a la que no te invitan? Claro, lo que digo, que no pillo. He recibido una carta del señor presidente que no voy. Del gobierno. Más, el año pasado me llamaron en el último momento, pero personalmente. ¿Qué mal lo hace tu equipo eso? No, en absoluto. Conmigo, lo digo de verdad, lo siento de corazón, lo hace bien. Yo no tengo que ir a una comida de periodistas porque, primero, yo no soy periodista. No, pero de periodista. Ya lo he explicado alguna vez. Tienes que ir a la comida de la Junta Directiva. No, tampoco tengo que ir a la Junta Directiva. Cuando vas con A3 Media... En los últimos tiempos he sabido que, desde las declaraciones de Enrique Cerezo el otro día, con las que estoy en total desacuerdo, pues es obvio que llevamos caminos distintos. Ya, bueno, pero vamos a ver, tú cuando vas con A3 Media a comentar partido, ¿vas a comentar qué partido? Voy a comentar un partido, no busco información. ¿De qué equipo? No es lo mismo. Pero vas a comentar los dos partidos de exposición de pintura, llevas al crítico de arte y llevas a un señor... ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú no eres del Atleti? Sí, que soy del Atleti. Y yo soy presidente del Atlético de Madrid. O quien sea del Atlético de Madrid. Pero yo creo que... Yo tampoco voy, soy un aficionado. Petón, eso sería otra comida. Petón es Atlético... Y periodista. Petón, yo soy licenciado 10 días de la información y un día dije, lo he explicado alguna vez, periodismo no es como el sacerdocio que imprime carácter. Y un día dije, ya no soy periodista, se acabó. Periodista es el que, como vosotros, busca información, la trabaja y luego la exhibe, la coloca. Y en otro lado se ponen, digo, ya hay periodistas que pueden participar porque están formados para ello, no todos debieran hacerlo. Pero o pone la qué bien opinión. Habla muy bien, pero escuchando qué bien habla aquí el ala infernal, agitadores sociales y exaltadores colchoneros, ¿no? ahí tengo que ir. Isidoro, ¿qué ha dicho Cerezo? Que no me he enterado, que no estás de acuerdo con él. ¿Qué ha dicho? El fútbol no es un sentimiento, el fútbol es un negocio. Eso es, pues fíjate, ¿sabes lo que te digo? Una cosa, cada vez me siento más hermanado, no a gente con la que comparto colores, sino a la gente con la que comparto sentimientos. Por eso me alegro cuando Fernando Torres mete un gol. Por eso me alegro cuando en el Madrid brillan también otros sentimientos y otros jugadores. Por eso yo celebro y siempre celebro las victorias de mi equipo, aunque sean en partidos intrascendentes, pero yo ver la imagen del palco, que el Madrid vaya a entretener a unos jeques porque solo tienen petróleo en los maletines, con un tipo de la FIFA, y no es culpa del Madrid, sino de que así es ahora mismo el negocio del fútbol. Quitando la cruz del escudo. Un tipo de la FIFA
que está diciendo ahora que porque se ha tocado a su protegido Villar, hay lo que no sabrá Villar, lo que no sabrá Villar de la FIFA, para que la FIFA le diga a España que por injerencias de las elecciones de la federación nos vamos a quedar sin mundial cuando los mundiales se juegan en países donde no se respeta la democracia y donde la injerencia no es que sea una injerencia en la federación, es una injerencia en el país, o es que el presidente de la Federación de Qatar lo ha puesto las urnas. Así que nada, hacemos un mundialito con Italia, con Holanda, España hace otro mundialito. No, es que a lo mejor había que hacer un mundialito con países civilizados. El día, ¿sabes cuál es el problema? Esta revolución a nivel de clubes ya trató de hacerla, lo que pasa es que le dieron por todos los lados a Augusto César Lendoiro en su día, con el Deportivo de La Coruña. Augusto César Lendoiro, se quedó más solo que la una. Concretamente por un asunto que recordaréis, que era la cesión de jugadores que luego volvían castigados, lesionados y algunas veces irrecuperables, a él le pasó. Sí. Provocándoles unas pérdidas tremendas que la FIFA en ningún caso asumía. Entonces él lo que hizo fue plantear y decir, bueno, pues que nos dejen elegir también algunas convocatorias intrascendentes a las que no deben ir los futbolistas para protegerlos. Bueno, tuvo que dar marcha atrás. Sí, sí, bueno, hizo así, vamos. Y cuando hizo así, sí. Tiró hacia atrás y no había nadie. Estaba él solo nalgas al aire. ¡Atacamos! Sí. Entonces, está muy bien tirada la que, porque el paralelismo existe, es decir, los clubes fuertes amenazaron con una superliga, y como los clubes son cobardes, yo creo que como las naciones, como los gobiernos nacionales, no dijeron, no, esto vamos hasta el final, y se dejaron, entre comillas, comprar por UEFA. Y el día que, como dice José Luis, digan, oye, pues como en el caso catalán, llega un momento en que tienes que poner pie en pared, oye, ya está bien. Oiga, ¿usted qué? No, pues mire, hemos pensado que efectivamente España no va a acudir al Mundial, pero es que tampoco va a acudir Francia, ni Portugal, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Argentina, ni Brasil, porque nosotros vamos a organizar nuestro propio campeonato del mundo al margen del que organice la FIFA. Se acabó Infantino. Fíjate, Isidoro, escucha. Se acabó la FIFA. Escucha, fijaos cómo está crecido y se cree de protegido Villar, que a propósito de que el gobierno de España haya dicho, oiga, pues es que como sale este tipo en unas investigaciones, está imputado, hombre, pues que estas cosas no se pueden hacer. Fijaos qué recadito le ha mandado a Rajoy. Tengo que decir que el presidente del gobierno el otro día hizo unas manifestaciones maravillosas. Dijo que España iba al Mundial, seguro, tal. Dice que vamos a ganar el Mundial. Si vuelvo a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, voy a citarle al presidente del gobierno, si asiste, para que sea auxiliar de Lopetegui, y estoy seguro que vamos a ganar el Mundial. Y estoy seguro, además, que va a cobrar de auxiliar de la Real Federación Española de Fútbol de Lopetegui más dinero de lo que está cobrando como presidente del gobierno. Pero bueno, esto es chulería. Esto es chulería. No, decir, no, ah, ¿qué quiere? No, Víctor, me vais a perdonar. Es el estado natural de una persona que lleva toda su vida dirigiendo, haciendo y deshaciendo sin que nadie le diga ni le lleve eso, la contraria. Por eso, no, pero es así. Chulería, Isidoro dice. Y él es así. Que es Rajoy así. Dice que tal, pues le voy a poner de auxiliar de Lopetegui que va a cobrar más que presidente del gobierno. Y desgraciadamente esa es la verdad. Pero no sé por qué se ofende tanto Villar de estas declaraciones que vienen del presidente como podrían venir de cualquiera de nosotros. Yo también quiero que España vaya al Mundial y que lo gane. O sea, y que lo puedo decir perfectamente. Es que no sé qué fallo ha cometido. Me parece que hay una segunda intención, Isidoro. Está claro que no, es una. No, pero él está también... Él está pensando en Lete. No. Yo creo que mucho más que eso. Como decís, Villar aprovecha este momento después de muchísimos años de silencio, yo creo que soberbio. Yo se lo he dicho a él, en Roma. Le dije, mira, porque en el cuerpo a cuerpo, y Isidoro lo sabe porque ha estado con él, Villar es un fascinador. Villar es un tipo que encanta, encantador de serpientes, de verdad, tiene un cuerpo a cuerpo sencillo pero directo, es listo, una imagen totalmente distinta a la que tiene, y de repente se arrisca en la soberbia y dice, no hablo con la prensa, con nadie, pero con desdén, como sintiéndose superior y sin necesitar explicar. Pero hoy, ¿qué ha hecho? Hoy lo que hace es, primero, blindarse en esa amenaza de fortaleza superlativa que es eso. España no juega al Mundial, y la otra, los políticos y Rajoy ha ganado cuerpos en la carrera política porque España, yo, presidente de la Federación,
le he hecho ganar con los éxitos de la selección española de fútbol. Y ahora le paso factura. Y le digo, te voy a poner a sueldo como gane España. Para que sigas utilizando a la selección. Es un mensaje directo y a la línea de flotación. Si cualquier presidente de cualquier equipo, ya no pongo selección o club, se cree que lo que está haciendo él es que gane España, o sea, está en un error monumental. O sea, él ha tenido la puñetera suerte, a pesar de lo que ha hecho en la federación, que no yo, estoy de acuerdo. Pero, yo creo pero, que Rajoy, es que, no han nacido, es que han nacido jugadores en una época determinada, todos juntos, con una calidad brutal. Él no los ha convocado. No, pero no estoy él de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. No, no, yo quería decir no, que, no, pero, que Rajoy, pero, que es un gran aficionado al fútbol. Porque tampoco los lugares comunes pueden quedarse ahí para vapular a un tío que bastante ha hecho para no estar en la federación, por lo pronto estar 37 años, que en lugar de gobernar dictas, como decía Juan Pablo, que ese es el carácter del señor. Pero me acuerdo de cómo era la federación y ahora lo vamos a contar. Es que no hay que tomárselo, yo creo, a la tremenda. Rajoy es un gran aficionado al fútbol y debía de contestarle en estas, yo creo, que decirle, mira, yo voy, como fue Hernández Coronado con Elenio Herrera al Mundial. Vamos a ser dos seleccionadores. Yo me encargo de hacer el equipo y Lopetegui lleva la parte del entrenamiento físico. Y ahí sí, ¿qué te parece esta oferta? Eso es como le tiene que hablar, porque además es gallego, tiene un humor gallego. Sí, sí. Y es lo que le tiene que decir. No es la primera vez, vamos a ir dos juntos. Incluso ha habido veces que iban tres. Uh-huh. Artigas, Molomni. No, yo quiero ir con Lopetegui, del sueldo ya hablaremos, de lo que me das, y si gana España, pero el equipo lo hago yo. Uh-huh. Y él se encarga de ponerlos en manos. Bueno, no hay que tomárselo a la tremenda, dice García, hay que tomárselo con artifín, Juan Pablo. Con un poquito de artifín. Claro que sí. Si este señor tomase artifín estaría un poco más feliz, que parece que tiene ahí la inquina metida en el interior y tal. Y la hora de la salud y la felicidad también sirve para parece eso. Así que se ha levantado, que le duelen todos los cartílagos del cuerpo, hombre. Pues no, Ángel María Aviar también le vamos a recomendar un poquito de artifín. Es que a la sombra te duelen más los cartílagos. Hombre, claro que sí. Y eso que las celdas. No, pero es que las celdas de España, Dieter, que la gente dirá no, porque. No, no, son estupendas. Fresco, habla del cartílago de tiburón. Que te saquen al patio hacer ejercicio. Cocido intenso. ¿Dónde se compra artifín? ¿Dónde se compra? No, con frío intenso duelen más los cartílagos. Sí, señor. Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, y se compran para farmacias herbolarios. ¿Y dónde vas? Y en la parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Y ojo, sí, sí, que si no lo hay en el Mundial en la Unión Soviética. No vamos. Ex, no, no, hay que mandar el artifín ya. Claro, claro. Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más. Mundo Natural es un laboratorio vanguardista de complementos alimenticios y productos naturales que tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de nuevas tecnologías aplicadas a la fitoterapia. Conocedor de las necesidades y de los altos niveles de exigencia de un mercado cada vez más competitivo, Mundo Natural basa su crecimiento en la investigación y el desarrollo en tecnologías innovadoras que puedan ser aplicadas en diferentes fórmulas terapéuticas. Sus instalaciones cuentan con el respaldo de los certificados correspondientes para la elaboración de productos naturales bajo los más altos estándares internacionales de calidad y las más avanzadas prácticas de gestión de la producción. A pesar de que en la sociedad actual hay cada vez más información sobre cómo cuidarse y alimentarse, la inclinación hacia los excesos y los malos hábitos de vida continúan estando presentes en muchas personas. Es por ello que Mundo Natural, gracias a la utilización de los extractos más puros y de mejor calidad, ofrece una línea de productos para una vida sana y saludable, corrigiendo y mejorando los niveles nutricionales y el bienestar general del organismo, buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Supervisados y avalados por exhaustivos estudios e investigaciones y las normas de la Organización Mundial de la Salud, todos los extractos empleados en los productos fabricados bajo el sello Mundo Natural cumplen la normativa europea y nacional vigente.
Fiel a su compromiso con la salud y el bienestar y con el propósito de ofrecer la mayor comodidad a sus clientes, Mundo Natural cuenta con una red de parafarmacias ubicadas en las principales ciudades españolas, así como una amplia red de puntos de venta a nivel nacional. Para estar cerca de la gente, para estar cerca de ti. En este, pero vamos, ya. Ahí está. A ver cómo va esto, ¿no? ¿Qué nos han dicho que tenemos que decir hoy? Tenemos que venir arriba, ¿eh? Últimas unidades. ¿Qué me dices? Últimas unidades de la cesta. La cesta está podrida, además. No será que no lo advertimos. Hoy, mañana, especial últimas unidades. Lo único que cabe esperar es que no haya ninguna cesta semivacía porque la ha desvalijado Dieter para la porra de fútbol. Que la de San José está entre las últimas unidades. Juan, mala mía. Sí. De hecho, es esta que vamos a narrar. Bueno, a ver, ¿qué trae la cesta? Vamos a repetir una vez más. Últimas unidades. Oye, qué fresquito te has quedado. La publicidad que más me gusta a mí hacer. Jamón ibérico de Guijuelo. ¡Bien! Una botella de cava Pago de Tarsis. ¡Bien! La botella de licor de naranja Federica. ¡Bien! Quinto aljibes, una botella, año 2014. ¡Bien! Una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Sana María. ¡Bien! La botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra de selección ¡Bien! Barra. Por cierto, también irá para la porra. ¡Bien! Y el lote de 5 cuñas y 2 envases de queso en dados del pastor. ¡Bien! De Campo Real. Y la taza con la bandera de España. Ideas claras, que ese es nuestro lema aquí en Es Radio, en el Grupo Libertad Digital, y todo por 235 euros. Si eres socio... Si eres socio del Club de Libertad Digital, 225. ¿Dónde hay que llamar? ¿Cómo nos gusta el rollete, eh? La cesta, ahí sí, para que la lleve a Portland y en todo Oregon. Número de teléfono. Es verdad, te la llevas en el avión. Atención, el número de teléfono 900-84-1028. 900-84-1028. Vea por la cesta de Libertad Digital, que te la quitan. ¿Que te la quitan? Quitan de la mano. Sí, porque creo que se la llevan. Se la llevan. No, pero ahora cuando solo quedan las últimas unidades, hoy y mañana, ya se la quitan. ¿Quién ha hablado ahí? Aquí pone los codazos. Sí, esto ya es tremendo. Petón, me tienes que ser muy breve con brevísimo, esa. No. Sí, porque tenemos es que hablar el mismo Isidoro se acordará de cuando él entrenaba en Eurovillas. O la selección española correteaba por parques. Era una cosa tremenda. Con Villar, con este señor que ha sido excesivo en el número de años en la federación, se puso en marcha una ciudad deportiva que hoy es un referente en el mundo del fútbol y vienen de todas las federaciones mundiales, especialmente de las que quieren aprender, porque hay materia para enseñar. Y entre las virtudes y los beneficios que al fútbol le hizo Villar, uno importantísimo fue mantener a Luis Aragonés. Cuando todo el mundo... injusta y banalmente estaba contra Luis Aragonés. Y eso Petón, fue. Petón, por favor. Oye, y ganar un mundial y dos europeos. Petón, ¿qué decirlo? Estructural, vamos fútbol, a ver, por supuesto. Vamos a ver. Porque el presidente tiene que ver también con los éxitos. Vamos a ver. Muy claro. Este es el argumento de Villar. No sé si es de Villar. Este no. No, te lo digo. Es verdad. Te lo digo yo. Es el argumento de Ángel María Villar. ¿Cómo es el argumento de Villar? El Estado soy yo. Este es el argumento. Es tanto como decir que cuando murió Franco, España era una y ahora es otra. Y que eso es gracias a nuestros políticos. No, para mí eso es gracias al pueblo español, que es el que ha hecho el máximo esfuerzo para que España sea una sociedad y un país... Perdóname. Y un país democrático y moderno. Si tú le atribuyes... Sociopolítica de primer orden. Si tú le atribuyes y personalizas e individualizas el éxito futbolístico de nuestro país en la figura de Ángel María Villar, le estás dando cuartos al pregonero. Y de hecho creo que estoy de acuerdo en que hay que repartir los éxitos entre todos y cada uno. Correcto. Pero me encajaría más esa definición que tú has dado en un club, cuando el que se está jugando la pasta del club es el presidente. No en una federación, que el presidente en una federación no se juega absolutamente nada. O sea, los éxitos deportivos se los atribuyes a Luis Aragonés, déjame hacer a una pregunta del Bosque, pero no al presidente. Hablamos de la época dorada de la selección española y decimos que es un éxito. ¿Significa eso que cuando España no ha ganado nada ha sido un absoluto fracaso como con Clemente? Totalmente. Perfecto. Entonces, vale. Totalmente. Lo que yo digo es que... Solamente no vamos a acordar de lo bueno para hablar de Villar. Hay un momento... Ha habido años de la selección española que ha sido tela.
Florentino Pérez. Finales de los 90 fue criminal. Florentino Pérez. Florentino Pérez salió del Madrid, despedido por la afición sin afecto ninguno, en un momento muy determinado que recordaréis. Y volvió, tras una crisis enorme, a volver a hacer lo mismo que hizo la primera vez, poner el club en orden. Si no hubiera vuelto esa segunda vez, ¿cómo hubiera pasado a la historia Florentino? Aprendió de los incomparable una situación con otra. Claro. O sea, comparar en absoluto. Ángel María Villar, directivos, además, se va voluntariamente. Que los directivos, además de que se va voluntariamente. Los directivos tienen mérito a la hora de estructurar aquellos colectivos que dirigen. Todos los colectivos. E incluso los colectivos responden a la imagen del que está arriba muchísimas veces. Hay un instante en el que Villar es excesivo, se tendría que haber dado cuenta. Uh-huh. Insisto, quien está tanto tiempo en el poder no gobierna, dicta. Y eso, además, eso moteja su carácter, como le está pasando ahora. Que pero vamos a ver lo bueno y lo malo. Ha elegido muy bien a Luis Aragonés, a Vicente. No, lo ha mantenido en los momentos de conflicto. Había cierto consenso. No, los tres. José Luis, probablemente... ¿Qué consenso había con Luis? Probablemente, si tú hubieras sido presidente de la federación, habrías hecho lo mismo. No, se sabe. Y el argumento... Chao, se ha habido muchos que no han funcionado. El argumento de que Villar mantenía o mantuvo a Luis no es válido, desde mi modesto punto de vista, como argumento. Te lo voy a decir por qué. Porque Villar mantenía y mantuvo a todos y cada uno de los seleccionadores nacionales de fútbol. Es decir, te lo decía Juan Pablo Polvorinos, después del mayor fracaso de la historia del deporte español, ¿cuál fue? El Mundial del 98 en Flavia, sí. Que nos vinimos a la primera de cambio. A Javier Clemente ya se convirtió en una cuestión de Estado. Se convirtió en una cuestión de Estado hasta el punto que intervino la por entonces ministra de Cultura y Deportes, Esperanza Aguirre. Bueno, pues Villar le mantuvo. Le mantuvo hasta que llegó el partido de Chipre y lo echó. Porque no le echó por tema deportivo, Betón. Te digo, le echó por la presión social, que era insoportable. La presión social más insoportable que ha vivido un entrenador en España ha sido la que todos vosotros, absolutamente todos, los que estabais en los medios de comunicación, con tres excepciones personales, hicieron sobre Luis Aragonés. Sobre Luis Aragonés, ¿qué ibas a decir, Mourinho? ¿Tú no te acuerdas? ¿Pero qué estás diciendo, Petón? ¿Tú no te acuerdas? Incomparable. Petón, que compares... No te acuerdas. O sea, no ha habido presión social mayor que la que se ha hecho sobre José Mourinho, por favor. No te acuerdas, no tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que fue lo de Luis. Creo que tú tampoco de lo que ha sido lo de Mourinho, y lo tenemos más cercano. De verdad. Hombre, Petón. Juan Pablo, no tienes ni idea. Yo he visto puestos fijos al lado del estadio de la Rosaleda cuando va a jugar la selección, de medios de comunicación españoles, arengando a 700, 800 personas que estaba debajo, con insultos personales contra Luis Aragonés. ¿Cuántos medios de comunicación han llamado a Luis Aragonés a nazi? ¿O cuántos medios de comunicación han descontextualizado el árbol genealógico de José Mourinho para intentar explicar que su mujer era bastarda o su madre? ¿Cuántos medios de comunicación han llamado a Mourinho nazi? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos medios de comunicación? Un artículo suelto y a tribunales. Está contando una cosa al Petón. Tú dices que Luis Aragonés, que yo desconocía. No ha habido mayor presión social sobre ningún político, sobre ningún personaje público que sobre Mourinho. Vamos a poner un punto de mesura. A Luis Aragonés se le hizo una campaña brutal. A Mourinho se le hizo una campaña brutal. Un presidente de una federación, ¿cómo no va a tener consecuencias sus actos sobre lo que está gestionando? Pero de lo que estamos hablando aquí no es de eso. Es que hay alcaldes que son buenísimos y son corruptos. Pues a Ángel María Villar no se le está juzgando, no se le ha metido en la cárcel porque sea un presidente de una federación malo o bueno. Se le ha metido porque forma parte de una organización que la justicia que cree es corrupta. No solo la nacional, sino que la internacional, el FBI, siendo vicepresidente de la FIFA, Villar, lo está investigando por corrupción también. Cuando Villar se le quita, como es lógico, y parecía que se le iba a apartar, llega la FIFA, el ente supremo, y es como si la ONU dijera que hay que poner a los presidentes corruptos, a alcaldes corruptos o concejales corruptos en su puesto, porque si no, les echa de Naciones Unidas a España. Y que las instituciones de un país tienen que ponerse a su servicio. De eso es de lo que estamos hablando ahora. Punto, nada más. Y lo que ha hecho Ángel María Villar es decir, oye, que la ONU ha dicho que nos van a echar de la ONU. ¿Y España qué tiene que hacer? España reacciona con de vuelta, por favor, Juan Pablo. Sí, señor. Si vas a conducir esta Navidad, no bebas, súmate a nuestro movimiento Cero Alcohol al Volante.
Hace más de 22 años que te lo están diciendo en De Vuelta. De Vuelta, empresa líder en la defensa de los conductores y además tienen un instrumento, una herramienta online que es una maravilla. Buscamultas.com, puedes ver gratis si te han puesto una multa. De Vuelta, tú conduce, ellos se van a encargar de lo demás. Y del grupo Reacciona, por eso el España Reacciona, que hay en la noche. Quiero decir una matización. Sí. El año 90, dices tú que fue el gran fracaso de España, el 98. Sí. No, fracaso de España fue el 54. Claro. Sobre todo el 58, con también. Kubala, con Di Stéfano, con Luis Suárez. Eso sí que era un fracaso. Me refiero que ha habido federaciones. El 62 en Chile. Eso sí, es un fracaso tremendo. El 66. Chile no fue tan fracaso. Hay un robo de un árbitro. Pero fuera de la primera fase, vamos, me refiero. Que hablaba. Robos ha habido siempre. O sea, que no es el fracaso ese tan grande. Que ha habido fracasos aquí en España, en el fútbol español. Y con la federación. Está explicado perfectamente. No le hagas la roca al director del programa. Hay una parte que es la meramente federativa. Hay una parte que es la que tiene que ver con la... Me llama Villar. No, Luis. ¿Qué pone ahí? Luis Villar. Luis María Villar. Se me ala el corazón con lo de Luis. Aprovecha ahora que Petón le ha sacado. Entre publicidad e intervenciones de Petón, sí. A ver si los demás podemos también encajar alguna. No están acostumbrados, ¿eh? No están acostumbrados. Habla de la presión que sufrió Luis Aragonés. Bueno, haciendo memoria reciente, porque ahora se refería José Luis a años A. Pero Mundial del 78, Argentina. ¿Qué presión? ¿Tienes ahí a uno que fue? ¿Qué presión? Ahí está. Claro. Estuvo en la Martona. ¿Qué presión no recibió Ladislao Kubala, que era el seleccionador? Anda ya. Perdona. ¿Me quieres dejar terminar, por favor? Es que... Mundial 1982, que eso lo recuerdo yo como el de Argentina. Santa María. ¿Qué presión no recibió José Emilio Santa María? ¿Qué presión no recibió aquel seleccionador? Mundial de 1986, Italia. ¿Qué presión no recibió Luis Suárez? Pero ninguno como Luis ¿Qué Aragonés. ¿Qué presión no recibió Luis Suárez? Todo el día que el por que favor. Perdió. Ahora que está entretenido. ¿Qué partido perdió fuera? Ahora que está entretenido. Sí. ¿Cuál es el partido que perdió fuera Luis? Y que dijo él. ¿Clemente no recibió presión? Sí. No, es que eso iba yo. Yo creo que de las cosas... ¿Y mía? Bien, de las cosas bien, entiéndaseme. De las cosas que hizo conscientemente Ángel María Villar en la federación, al frente de ella, fue decidir el entrenador que querían en unos momentos en que tenía que hacer limpieza de la plantilla. Recordáis que Clemente saneó, sí, jubiló. Y Luis también. A Michel. Luis. A la Quinta del Buitre. Luis a Raúl. O sea, en eso ha tenido mucho ojo Villar y ha dicho: tíos con personalidad que van a aguantar la presión. Si Clemente no aguanta la presión, imagínate. Y Luis Aragonés, exactamente igual. Luis tiene el culo pelado de estos temas y yo creo que ahí, o sea, acertó. Tenía una estrategia para limpiar, no había quien limpiase y dijo: tú y tú, a limpiar la selección. Bueno, eso creo que hacer. No me parece. Estamos de acuerdo. Creo que no vas en esa línea porque tú eres. Hay una parte que es la que está lindando ya con el territorio. Es que si no se puede confundir a la gente de que se está juzgando aquí la trayectoria deportiva de Villar. No, por favor. Un apunte acerca de lo que ha dicho Isidoro. Que sé, porque es amigo suyo, que no lo hace con esa intención. Pero, hombre, el verbo limpiar. Aplicado. Eres un demagogo de cataplasma en la cabeza. Pero por favor, ¿me quieres dejar terminar? Esto no es televisión, esto es radio. ¿Cómo voy a querer dejarte terminar? Estás acostumbrado a las tertulias de televisión. Hay que evitar que lo digas. ¿Me quieres dejar un momento? Por favor, pido el amparo del director del programa. Estamos alargando un tema absurdo. No, que hombre, ni aplicado tampoco a Raúl. Es decir, no, perdóname. Claro. Luis Aragonés no limpió, no higienizó, que es lo que estabas tú diciendo. Ha dicho eso. La selección española de fútbol dio la casa. No, perdóname. Raúl tenía que haber seguido yendo a la selección. Michel tenía que haber seguido yendo a la selección. Se equivocaron los dos seleccionadores. Yo en eso no estoy de acuerdo. Y soy amigo de los dos, ¿vale? El campeón de Europa. Y estoy de acuerdo en que probablemente pudiese estar algún tiempo más. Pero lo hicieron de esa forma. Es decir, estos señores, nadie les va a levantar la voz si se
Es que no sé qué decir, si se cepillan, si se cargan, si eliminan. Que lo has dicho muy bien, hombre. Perfecto. Si sacan de la selección a esta gente. Hay que ser políticamente correcto para hablar con este señor, hombre. Oye, no, pero hay una cosa que es que hay que reconocer. Se ha limpiado a la selección de Torres. No, Lopetegui. Del Bosque ha limpiado a la selección de Torres. La ha limpiado. Directamente. Pero lo limpió así. Higienizó. No, lo entiendo de otra manera. Limpiar tiene varias acepciones para mí. Y lo que hizo Vicente del Bosque fue limpiar a Torres de la selección. Lo que tengo que decir, lo otro ya lo ha explicado muy bien, Dieter, no se puede explicar mejor, pero también hay que decir, oye, este ha elegido bien los entrenadores, porque Lopetegui está bien elegido, ¿eh? Después del Bosque, era muy difícil elegir. Pero que no hablamos de sus condiciones deportivas, es que si no, como dice Dieter, no vamos a confundir. Es como dice Isi, algunas cosas las ha hecho bien, Es que a lo largo de 30 años es difícil hacerlo todo mal. Pero este señor José Luis, este señor ha ingresado en prisión. O sea, que a ti te duele. De vuelta, España reacciona, Juan Pablo. Empresa, atentos. Para limpiar las multas. Exactamente, de vuelta es la empresa líder en la defensa de los conductores. Además también blinda los puntos de tu carnet, te da coche de sustitución, gestoría, pasa la ITV por ti y mucho más, muchísimo más. Puedes verlo en su web devuelta.es o bien llamando gratis al 900-900-900-900-748. Recuerda, devuelta.es, 900-900-900-900-748. De vuelta. Tú conduce. O sea, 900-900-748. Exactamente. Vale, perfecto. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué se la llevan? No. Oye, ¿podemos hablar un poco de cómo veis que hoy llega en el Madrid el Barcelona? ¡Oh, 6-0! No hay nada que hablar. Hombre, 6-0. ¿No lo visteis el sábado? Sí. Tocando. Pum, pam, pam. No vieron, no. Perseguían sombras. Y aún así estaba el partido. Si el Madrid, siempre que gana el Madrid es que los demás son unos jubilados, unos retirados. Ahora, cuando gana el Barça, al Depor 4-0. Yo estoy de acuerdo. En eso sí que tengo que estar de acuerdo con Juanma. Suenan los violines. En eso tengo que estar de acuerdo con Juanma, porque hay una injusticia. Es decir, después de. Y mucho más porque el Madrid venía fatigado, hecho polvo del duelo contra Al Jazeera. Ese campeonato. Ese campeonato lo juega. Que trabajan en la tele el todos. El campeón de Europa. Pero, que además reúne a su campeonato de Europa, el de España. En el que compite el Atlético de Madrid. En el que compite el Atlético de Madrid. Este equipo del que tú te ríes echó a tu Atlético de Madrid de la Copa de Europa. ¿Al Jazeera le echó? Sí. Juanma, escucha, que no os centréis en el Real Madrid ni en Al Jazeera. Centraros en quien organiza este bodrio. Bueno, es una cosa. ¿Vale? O sea, el Madrid va a un torneo y su obligación es ganarlo. Claro. Chapo. Hay que felicitarlo porque lo ha ganado. El torneo, quien lo ha organizado, si lo ha hecho bien o mal, es culpa del organizador. Y en este caso... Si el drama es que lo que era Sudamérica, lo que era River, lo que era Peñarol, lo que era Boca y el gremio este que jugó, este está en segunda división en España, ese equipo. Bueno, pero es el campeón de América. ¿Qué es lo que ha pasado? Perla que sale de América se la coge. Y el fútbol sudamericano está... Artur, 21 años, el medio centro de Gremio de Porto Alegre, tiene un arreglo personal con el Barça, que no jugó en el final. Como Griezmann. Un poco el tono. Habría que hablar un poquito, ¿eh? Se dijo aquí. No. Me lo ha comentado, joder, me lo preguntó. Han cambiado las cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? Me parece. Me lo preguntó hace un mes. No, un mes. Hoy. Creo que este chico ya tiene hecho el acuerdo con él. De ayer a hoy. ¿Qué ha cambiado si hace un mes dice lo mismo? Hombre, totalmente ha cambiado. Ayer Mónica Marchante en el palco le pregunta a Guillermo Amor, que es uno de los responsables deportivos del Barça, y Guillermo Amor sugiere que efectivamente se está negociando con la familia de Griezmann. Es decir, el responsable deportivo del primer clasificado hablando de que están tocando al jugador franquicia del segundo clasificado. ¿Sí? Eso es un escándalo. No decís nada. Eso se puede hacer. No es un escándalo. No se puede negociar. Si el Atlético de Madrid quiere, puede denunciar. Sí. No va a denunciar. ¿Sabes por qué? Porque el Atlético de Madrid está en la historia. Y el Madrid no cogió al número 2 que está en esa historia. Del número 1 al número 2 se vendió Figo. Pero, hombre, por Dios, es que estáis en otro mundo el vosotros. No puede, el, estáis como con Pejeguer. Explícale el tecnicismo legal, Petón. Que lo fichen. A partir del 1 de enero se puede hablar con los futbolistas que acaban contrato. Es el caso de Griezmann, padre. ¿Podría el Barcelona entrar en un jardín como el que significó la multa del Chelsea por fichar jugadores o negociar con futbolistas que no están en esa condición? Podría.
¿Qué ha hecho el Barça? Un poco en la razón de Juanma. Es un acuerdo entre tres partes que, por el interés que sea, ¿el Atleti? Se ha adelantado el Barça a comentar públicamente sabiendo que hay acuerdo. Pero que lo mismo que os dije hace un mes aquí, digo, mi sensación es que este chico lo tiene ya hecho con el Barça a final de temporada. Hace un mes me lo dijiste tú a mí, que se iba. Aquí, joder, en el micrófono. Pero hace seis meses ya puesto. Y es un buen fichaje para el Barça. Hace seis meses, cuando empezó la liga, yo dije que Griezmann iba a estar muy poquito tiempo en el Barça. Sí, es verdad. Pero estábamos hablando incluso de enero. Fichándolo, no, te dije ahora, fichando a Diego Costa. A Vitolo y a Diego Costa, no pintaba nada Griezmann, que era el jugador con más posibilidades de hacer caja que tenía el Atlético de Madrid. A eso se dijo. ¿Pero qué os parece mal? Pero profundicemos, ¿eh? A la Real. Pero profundicemos, nos estamos quedando. ¿Qué os parece mal? Se ha fichado en la superficie. Hace dos años fichó a otro jugador del Atleti. Nos estamos quedando. No, pero hombre. Oye, mira, la gravedad del asunto. La gravedad del asunto proviene de que, salvo que me digáis vosotros que recordáis otro caso igual, yo no recuerdo un caso igual en el fútbol español de un directivo de un equipo que reconozca públicamente que tiene un acuerdo o medio acuerdo con el jugador de otro equipo en mitad de la competición. ¿Dónde está la profundidad del asunto? Coño, no. que quedan seis meses de competición. No. Que quedan seis meses de competición. Yo sé que el Atlético de Madrid como institución está en la operación. Pero ¿qué pensáis los atléticos? Eso es lo que yo os estoy diciendo. ¿Qué pensáis? Que cierren la operación cuanto antes. Ya. Exigirle profesionalidad al señor este hasta final de temporada, que me voy a quedar en el caso de Griezmann. En el caso de Griezmann, yo me voy a quedar. Oye, ¿y tu reacción sería la misma? ¿Y tu reacción sería la misma si mañana sale Emilio Butragueño y le preguntan, oiga, ¿tiene usted un acuerdo con Jiménez? Y dice, sí, ya está casi apalabrado. Pues ¿tu reacción sería la misma? No, pues sería la misma. Porque hay una pinza histórica entre el Barça y el Atlético de Madrid. ¿Histórica? ¿Cuántos futbolistas ha salido el Barça al Atlético? Una pinza entre el Atlético de Madrid y el Barça. ¿Pero cuántos futbolistas han ido de Madrid al Barça? ¿Cuántos? Para pinza la de esta casa y la Guardia Civil, Juan Pablo, por favor, el reloj de la Guardia Civil. Él lo que está indignado es porque se vaya al Barcelona, no porque deje la leche. Hombre, claro, por supuesto. Porque va a sustituir. Y petón porque se va al Barça. No te preocupes. No, yo no estoy indignado por eso. Bien que se vaya y que triunfe. Se va a corregir porque vamos a echar encima de Juanma a la Guardia Civil. Sí, señor. A los agentes del Instituto Armado. A mí la Guardia Civil me quiere. El micrófono, si no es crea, necesario. Me quiere. El reloj de la Guardia Civil. Hay muchas cosas en esta vida que uno no puede dejar pasar. Y la oferta que tiene Libertad Digital con el reloj de la Guardia Civil es, lo primero, el número de teléfono. 902-182-192. 902-182-192. Uno llama por teléfono y dice que va de parte de radio. Y además de la correa de metal, te ponen una de cuero de piel de ubrique. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Piel de ubrique. Sumergible a 100 metros. Maquinaria fina, de origen japonés, Seiko. 100 metros, yo, si hubiera sido 60... Y además, ya estamos como siempre. Joder, no vuelvas a decir lo de los 100 metros, que estos buceadores de pacotilla, estos pepitos piscina no lo entienden. Mi bañera no tiene tanta profundidad. Es que él iba con un tubo de esos, pero de 60 metros. Oye, tiene, ya lo explicaré. Es la capacidad de la resistencia que tiene la caja de un reloj para hacer frente a fuerzas G, todas esas cosas. No te quejes con las gafas y las aletas. Pero si lo lleva Federico. 40 metros, José Luis, tienes un colchón ahí de... Sabemos que... Pero tú, por si acaso, quieres seguir profundizando. Nunca, tienes otros 40 metros. Buceando nunca he bajado de 50 metros. Yo te digo una cosa. Yo buceo en la bañera y me pongo el reloj de la Guardia Civil. El reloj de la Guardia Civil. Insisto, publipunto.com. Y ya está. Y ya está. Ya hemos visto. ¿Por qué se lo llevan? Qué mérito, por favor, como el del Madrid. Y te hago una apuesta, que lo vas a ver muy pronto. Griezmann, cuando juegue contra el Barcelona ahora en febrero, se va a matar. Quiero verlo. No, lo vas a ver. Sí, se va a matar. Se va es a matar. Un buen profesional. Quiero verlo. Bueno, pero es igual. Quiero verlo. Este señor no está... A mí me parece bien. ¿Dónde lo quieres ver, Juanma? En Movistar Plus. Venga, Juan Pablo. Se va ahí. Yo estoy tristísimo porque Movistar Plus desde ayer han quitado el canal de Star Wars. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Veo que sigue estando aquí. Pero la galaxia. Porque estáis... Yo me alegro. Hasta el día 16. También en esto la decisión de Movistar. Y me parece mentira que alguien como tú, que en su trabajo... Yo estoy tristísimo. ...tiene la obligación... Tristísimo. ...de renovarse. Exaltar el nombre de Movistar. Estoy Movistar. Utilice el medio que paga para pegarle un viaje. Pero me voy a conformar con Planeta Azul, que ayer vi el último capítulo de Planeta Azul. Es una auténtica maravilla. Félix, una pasada. Concienciando además de lo limpio que tiene que estar el mar, de que no echemos plásticos y estas cosas. Movistar Plus, elige. Eso todo, está muy bien, pero todo. ¿El sábado dónde vamos a ver el partido? El Movistar Plus, sí, señor, a la una. El partidazo. A la una. Y a las cuatro. A la tarde. Y a las cuatro. Dentro de Movistar. Que no, porque igual está dentro de Movistar Plus. El otro partidazo. El Huesca. ¡Hombre, Tarragona! Bueno, oye, por cierto, ganasteis al Lugo, ¿eh? Vamos, líderes. Solitario.
Quiero decir que este señor ¿sí? está ocultando sus auténticos sentimientos. ¿Cuáles y son? Eso me parece terrible. Porque al referirse, Madrid, ¿no? al referirse a Antoine Griezmann, ha dicho, como ha dicho, este iba señor. A meter este el nombre señor. De una novia este, oculta. Este señor. ¡Ah, en la tarde! ¡Madre mía, qué programa me habéis dado!